Y bueno, este, además Jerry tiene unos madrines de lujo. Les voy a pedir que suban al escenario. Y Tati Cantoral. Y Ana Estrada. Moni, el eco original, ya se produce original. Déjenos abrazarnos. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora les cedo los micrófonos a nuestras madrinos. Pasamos micrófonos. ¿Dónde están? Ya. Moni. Ya acabó el besatorio. Mira, acabaron de besarse. Acabaron de usarse. Ya. Sí. Bueno. Y Tati, acá. A ver. Bueno, primero quiero decir que el público no me olvida. Gracias. Ah, ya sé eso. Buenas noches a todos, de verdad. Yo me siento muy afortunado de. Yo creo que todos nos tenemos que sentir muy afortunados de tener en México, en el teatro mexicano, un fenómeno como Mentiras. Yo creo que pocos países pueden presumir de tener algo así, algo que es nuestro, algo que nos representa en muchos, muchos sentidos. Y de verdad, como dijo Moni, ver al público reaccionar de esa forma, aunque se quedan vistos 750 mil veces y participan y gritan wow y todo, el público es parte de ti. Qué bonito eso. Y yo creo que a pesar del éxito de Mentiras hay que seguir corriendo la voz, porque pocas veces, y lo digo de verdad, uno ve estos monstruos en el escenario haciendo lo que hacen. Es brutal, brutal, los cuatro, de verdad, los cinco, los seis, ya lo estaba cagando. Pero Jerry, yo te quiero decir algo desde el fondo de mi corazón y no quiero llorar. Es para mí un honor ser tu padrino, porque te he visto en muchos, muchos trabajos y aquí me sorprendiste, salí, ¿no? Yo pensé que era María Chacón y dije, ¡ay, no es Jerry! Me la pensé. Y de verdad, lo talentoso y sobre todo lo generoso que eres, es para mí un honor ser tu padrino, pero sobre todo ser tu amigo. Muchas gracias por venir.
autor de esta obra tan maravillosa que me une. Es el cielo un hermoso. Se los juro que pensaba que estaba en el extranjero, mayor, no cuando canté la Guadalupana, sino cuando los vi a ellos, ellas, es un espectáculo del mundo, es un, está a nivel de cualquier lugar. Es un espectáculo de primera. Qué talentosos, talentosas, talentoses, ya no sé qué decir, son cada uno, de verdad, qué espectáculo, qué maravilla. Uno otro mejor que el otro, no se sabe. Los personajes también definidos, los músicos maravillosos. A todas y a todos. Pinche Manuel, que se vaya a la chingada. Muchísimas gracias por ver esta noche. Gracias, Jerry, porque me hiciste muy feliz. Siempre es mi hijo, yo soy su madre. Mi suegra me odia y soy la mamá verdadera. Jerry, eres, como todos lo dijeron, eres un ser humano fantástico y un actor talentosísimo y un cantante fuera de serie. Qué difícil, de verdad, interpretar a mujeres como lo hacen ustedes, que sí eran unas grandes mujeres, y cantar como cantan ustedes, hacer lo que hacen en el escenario. No tengo más que decirles que me hicieron mi año nuevo. Les agradezco mucho, no los voy a olvidar. Muchas gracias por esta noche. Muchas gracias. Bien. Yo. Yo estoy muy feliz de estar aquí con una compañera. Sí, ya está este, ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí con una compañía tan talentosa, de gente que admiro tanto. Todas las personas que están en el escenario, en este escenario, son personas que admiro profundamente desde que vi Mentiras. La primera vez en el 2009 me enamoré y nunca dije, no, voy a ser Emmanuel, estoy chaparro y no estoy mamado, no va a pasar. Entonces, esta obra para mí no va a ser, la iré a ver muchas veces y seré muy feliz. Pero vean qué pendejada. Moni y Tati, por inspirarme, por hacer esto, por crearlo, compañeros, por ser unos chingones, por hacerme admirarlos cada que los veo en escena. Y hoy están mis papás acá. Gracias por estar aquí. Gracias por amarme como soy y por celebrar quién soy. Gracias. Creo que lo más impresionante de Mentiras son ustedes, el público. Yo cada vez que lo veo no puedo creer, siento como si alguien más hubiera hecho esto. Muchísimas gracias. Me parece espectacular lo vivo que siempre es el público de Mentiras, el semillero que es, ¿no? En toda su historia, ahora de Drax. Es tu patada de la suerte de Drax. Siempre digo, no nos olvidemos de quiénes lucharon para que nosotros y ustedes puedan estar en este escenario haciendo esto con tus papás aquí, con un público familiar. El arte drag es... El arte drag es... ¡Es arte!
Muchas gracias por estar aquí. Y pues, me dejó un mensaje de voz una persona muy talentosa, alguien a quien amo y que admiro profundamente. A ver si se escucha. Hola, amigos de Teatro Lama, ¿cómo están? Yo soy Tifiesta, ganador de la quinta temporada. Es para felicitar a Jerry Velázquez, mi amigo del alma, que hoy está debutando como Dulce, como que es mi padre, ¿verdad? Que ahora es mi hija, ¿verdad? Y estoy súper contenta que estés ahí. Te deseo mucha, mucha mierda. Hoy no puedo estar contigo, pero la próxima semana voy a estar ahí en primera fila, gritándote, aplaudiéndote y aventándote el placer, cantando contigo. Muchas gracias por todo. Y pues, te quiero muchísimo, te mando mucho. ¡Mua! ¡Arriba el Monte Drag! Y bueno, eso, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sigan viviendo, sigan apoyando mentiras y el teatro, que con sus salidas también. Muchas, muchas, muchas gracias.